Rubén Tamboleo. Don Rubén, muy buenas noches. Muy buenas noches, un placer. Bueno, da la impresión de que Pedro Sánchez está dispuesto a acabar de destrozar el PSOE antes de reconocer su propia responsabilidad en esta derrota, ¿no? Hasta el punto de que es importante que recordemos quién es Joaquín Leguina. Joaquín Leguina es el padre de la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid no existía. Joaquín Leguina se encargó de que se inventaran hasta el himno, la bandera, una institucionalidad, todas una serie de cosas muy importantes, ¿no? Entonces no están echando precisamente a una persona que acaba de llegar. Es una figura histórica para España, para la Comunidad de Madrid, de una enorme relevancia y una de las personas que encarnan el Partido Socialista tradicional y quienes construyeron el Partido Socialista después del franquismo. Sin lugar a dudas, Joaquín Leguina es todo un personaje. Presidió la Comunidad de Madrid entre el 83 y el 95 y es un político que merece todo nuestro respeto. Pero también don Nicolás Arredondo Terreros, un hombre que ha sido secretario general de los socialistas vascos entre el 87 y el 2002, años en los que ETA asesinaba a muchos socialistas. Yo creo que se está equivocando Pedro Sánchez buscando cabeza de turco en estos históricos del PSOE, ¿no? Pedro Sánchez tiene que cortar, hacer un cortafuegos para asimilar que los resultados electorales no han sido buenos. No es que se esté equivocando, se equivocan quienes en un día electoral, después de los resultados, si no van bien, no toman medidas. Esa es la circunstancia. Eso es lo que hay que ver. Pedro Sánchez está preparando las próximas elecciones generales con una prórroga de los ERTEs. Y vamos a ver cuándo pueden ser después del verano, pueden ser dentro de 2 años o en otro momento. Y entonces lo que está haciendo es un cortafuegos con lo que hemos visto hace unos minutos del señor Franco para renovar toda la ejecutiva y con este gesto tan feo de que estando un señor ingresado en el hospital estaban haciendo una rueda de prensa para anunciar su decisión. A mí es una de las cosas más feas que he visto en política, ¿no? Como aprovechándose que una persona está en el hospital, anuncian su decisión. Es una falta de respeto. No han demostrado la más mínima sensibilidad, efectivamente. Afortunadamente, el señor Gabilondo ya se encuentra bien, le han dado el alta. Por encima, por supuesto, de cualquier controversia política, debe prevalecer la condición humana y le deseamos lo Así es, mejor. Y además, así es. el señor Gabilondo, no nos engañemos, tú recuerdas que no quería ser candidato, estaba ya negociando su salida de la Asamblea de Madrid para ser defensor del pueblo y ante la premura de la convocatoria tuvo que asumir la responsabilidad. No le han dejado hacer la campaña que él hubiera querido, le han estado boicoteando desde el propio gobierno y su propio partido, y ahora resulta que le pasan factura a él, ¿no? Le han boicoteado repetidamente porque hay una estrategia que a lo mejor se les ha ido un poco de las manos, una estrategia en la que a Pedro Sánchez le convenía especialmente que Isabel Díaz Ayuso siguiera en la Puerta del Sol para preparar esas próximas elecciones generales. ¿Por qué? Pues porque puede ser estratégicamente, en cuanto al relato y a la comunicación, la persona con la que se contraponga. Lo que pasa es que el fenómeno Ayuso se les ha ido tan grande, se les ha ido tanto de las manos y además se ha producido este sorpaso en número de votos por parte de Más Madrid, que al final, cuando alimentas determinadas cosas, hay veces que el monstruo se te hace demasiado grande. ¿Y qué le voy a decir de José Manuel Franco? Por muy secretario general de los socialistas madrileños que sea, la verdad es que no ha tenido el más mínimo protagonismo en esta campaña, una campaña que ha pilotado el propio Pedro Sánchez desde la Moncloa, con sus asesores más directos y especiales del gobierno, y resulta que ahora pretende pagarlo con él como responsable del partido en Madrid que no ha funcionado, cuando ha sido presidencia del gobierno quien en todo caso ha pilotado esa campaña, ¿no? Bueno, ha sido una maniobra táctica. Al caer él, caía toda la ejecutiva. Entonces, no tenemos que centrarnos en qué ha caído José Manuel Franco. No, no. Ha caído toda la ejecutiva. Muchos cargos, muchas personas que estaban intentando ahí remar en favor de la campaña, pero que no les dejaban, ¿no? Que no les dejaban, especialmente, pues, por algunos ejemplos de intervenciones de la ministra portavoz, que decía cosas verdaderamente sorprendentes y que dinamitaban la campaña del señor Gabilondo. Entonces, esa es una de las cuestiones de ver cómo le dinamitaron la campaña, cómo ha caído toda la ejecutiva socialista madrileña, nombran esta gestora y se van a evaluar cuándo es para ellos el mejor momento para que haya elecciones generales. Bueno, Rubén, da la impresión de que al final lo que pasa es que a Pedro Sánchez le cuesta reconocer que los votantes han sido a él a quien han querido castigar con estos votos.
y por eso se ha escondido, no le vimos esa noche, no recuerdo esta semana que haya estado también muy visible, y lo que intenta, claro, es minimizar los efectos de unos resultados que son muy malos. El Partido Socialista, que yo recuerde, nunca había sido tercera fuerza en la Comunidad de Madrid. Había tenido algunos resultados muy malos por mayorías arrolladoras del Partido Popular, pero que ya bajara tanto, tanto, en la Comunidad de Madrid no lo recordábamos. E incluso en la Ciudad de Madrid, si vemos los resultados de la Ciudad de Madrid, que por eso es tan importante, Más Madrid se impone de forma rotunda en la Ciudad de Madrid al Partido Socialista. Entonces, para el Partido Socialista los resultados son muy malos. ¿Quién nos lo iba a decir? Que pensábamos hace poco tiempo que Íñigo Errejón y su opción ya no iban a aportar grandes titulares ni grandes momentos, pues ahora lo han hecho y han puesto en jaque nada más y nada menos que la campaña del propio Pedro Sánchez para su reelección. Pues así ha sido, el peor resultado de su historia. Rubén Tamboleo, muchísimas gracias por habernos acompañado en Los Intocables. Muchas gracias, buenas noches. Un saludo, señor Garrido.